Hola, hola, mis amores, bienvenidos a otro programa de Los Chismosos Show. Hoy estoy feliz, o bueno, yo creo que estamos extremadamente feliz porque ya somos 14,000 suscriptores, increíble. Casi 15,000 ya. Todo el apoyo que ustedes nos han dado, mil gracias, gracias por sus comentarios. Hermosos gracias comentarios. Por ver nuestros programas, por querernos y por apoyarnos. Un beso grande, no olviden siempre compartir nuestros programas para que otros los vean y vean. Un beso grande por allá donde les conté. Ustedes con nosotros. Gracias, mis amores, de verdad. Y sigan comentando y dándole like a los videos. Y más y todo. Besos de estas dos mujeres, se los ponen allá donde quieran. Ay, no. A mí me encantan los comentarios, hoy, siempre los leo. Hoy vamos a hablar un tema bien polémico. Yo creo ¿cuál le gustan a ustedes los hombres suscriptores? Uh-huh. Estaremos hablando de los trans. Te van a odiar. Súper controversial. Es un tema bien controversial. Yo creo que como todos los temas que nosotros tratamos acá. Así es. Y son los trans, es decir, los transexuales. Entonces, una pregunta, ¿transgénero y transexual es lo mismo? También, o sea, hombres que son mujeres. Pero la palabra transexual y transgénero es lo mismo. Mujeres que se visten de hombre. Te porque pregunto, también Cristal. Hay que tocar ese punto. Hay muchos Cristal. Mujeres que se visten de hombres que engañan a otras mujeres. Cristal, ¿me escuchas? ¿Cuál es la diferencia de transgénero y transexual? Que son transgénero porque son los que se han cambiado sus partes. Y trans... transexual. Me dejaste botar y sin idea. Me dejaste loco y sin idea. A ver, explica tú. No, es que no sé tampoco. Tampoco. Bueno, yo supongo que transgénero son los que se cambian sus partes y transexual son los que se visten de mujer o de hombre. Oh, pero todavía tienen sus partes. Supongo yo que sea así. Es ahí. Es ahí. El transgénero es el que son personas que no se sienten identificadas con su sexo, y el transexual son aquellas personas cuyo sentido es contrario y que se someten a operaciones o a cambios hormonales para cambiar su cuerpo. Y muchos que le encanta tener sus partes también, que han dicho que se visten de mujer y todo, pero le gusta tener su parte. Es como hay un dicho que me contó un amigo, que le pasó a otro amigo del amigo del amigo. Dios pues, mío. Que una vez estaba en una barra tomando. Y no estoy hablando de Chalino, estoy hablando de otro amigo. A otro amigo de Chalino. Lo que pasa es que estaba un transexual ahí en la barra, a un extremo, y llega a este amigo que estaba tomando y le dice, oye, estás bien guapo y esto y lo otro, acá queriéndolo conquistar el trans. Y le dice, no, hazte para allá, yo soy machín, o sea, macho. Y luego, total, después de varias cervezas se quedó dormido el muchacho este. Y luego ya cuando despierta, lo traen en una carretilla el trans y le dice, ¿para dónde me llevas? Pues ya te traigo donde te llevé, cabrón. Mira. Sí, el que entendió, entendió. Yo los apoyo 50-50. O sea que... Los apoyo. O sea que, ojo de payaso perdido, dormido, no, ¿cómo se dice? Persona dormida, ojo de payaso perdido. Camarón que es que mira, hay hombres que sí se han equivocado. Sí, pero el ojo al payaso. Verlo, porque hay algunos que a mí lo que me incomoda es el asterisco. Si tú eres transexual, ¿por qué tienes que mentirle a un hombre y llevarlo al acto y esperar estar ahí para decirle que es hombre? Eso es lo que me incomoda. Ah, no, pero si le preguntas a un transexual si es transexual, se ofende. Si le preguntas, oye, o a una mujer, mira, que dudas, que eres mujer, se ofende. Mira, también han habido muchos asesinatos y muchas cosas por eso que son, hay trans que son más bonitas que cualquier mujer. También, es verdad. Que tienen más cuerpo que cualquier mujer. También. Señores, yo les hago un llamado. Que cualquier mujer. Yo les hago un llamado, una estrategia para, si no quieres ofender o que te peguen un guantazo o un transexual preguntándole que si es transexual, que se enoje, pregúntale, como dice el meme de Facebook, no sé si lo han visto, que están texteando y que le dice, ¿tienes hijos? Y luego el trans en la otra parte, en la imagen compartida, le dice, no tengo hijos. Y luego le dice el otro en la imagen, bloqueada, porque yo quiero mamá soltera. Pero en realidad, eso es una estrategia para saber si es mujer de verdad. Buena esa. Pero yo creo no sé. Esa la miré en TikTok. Yo solamente sé que hay muchos hombres que están confundidos en la borra. Mira, el otro día estaba yo en una discoteca y yo vi un hombre bailando ahí con el trans, con un trans. Pero yo sabía que era trans, porque yo solo noto, ¿viste? Pero ese hombre es que, ahí con la, como dice el dicho, las de su especie
¿Cómo la de su especie. La de su especie. Como si nosotros identifica a las de otra especie. Tengo unas llamadas. Qué lindo estás. Pues yo creo que el hombre que se quiera engañar, que dice que no va a reconocer un trans vestido de mujer, andamos equivocados. Porque yo casi que lo conozco, yo casi que conozco a los trans cuando ya andan vestidos como mujer y esto y lo otro. Tienen sus rasgos que han sido hombres anteriormente. Como las manotas. Me preocuparía más. Es que se conocen. Por los que todavía no salen del closet. Esos son los que preocupan. Es que, ¿sabes, Celino? El problema con eso es de que el hombre trans, le puedes ver sus rasgos en la cara, en las manos, en las pantorrillas. Inclusive vamos hasta cuando lo ves de espalda, porque en su espalda se nota. Pero el hombre que todavía está en el closet y no llega todavía a quererse cambiar de eso, pero siente el deseo, se quiere hacer tu amigo, se hace pasar como que es en realidad un gran hombre, vamos a tomar, te puede echar hasta algo en la bebida y lo que va a querer es una de dos, o te viola o... Es que hay muchos que están encerrados en el closet. Ahí es donde está la cosa. El problema es que ese sí es el que te engaña. El de los trans, por lógica, hasta cuando te hable te vas a dar cuenta su voz fingida o te habla como hombre, ¿o me entiendes? Entonces, yo les tengo más cuidado a eso. Algunos andan hasta de conductores de canales de YouTube y chihuahuas. ¿Qué pasó, Pepo? No, pues, ¿qué te puedo decir? Yo no tengo esa experiencia, a mí no me ha pasado, pero a un amigo mío sí. Un amigo mío me contó que a él sí le pasó así, que se la encontró, que estaba bien, pues, bien, pinche güerota, bien buenota, sexy, de a madres, piernas largas y torneadas, y que, pues, le gustó, se la encontró por ahí afuera de un bar, algo así, un antro, y que luego, pues, le dijo, no, pues, vente mejor para acá, mamacita, acá al oscurito, vamos a platicar, y se la llevó, y ya cuando le preguntó que... empezó a platicar y que ya pues le dijo, no, pues me llamo María. Y le contestó así. Nah, y que buena, porque no decía nada ni nada, nada más le coqueteaba y todo el pedo y pues ya en oscurito. Y dice que le metió mano y que sintió el pinche, que sintió el racimillo. Y pues ya, valió Mauser. Se dio cuenta, dice que salió corriendo. Y que andaba con sus amigos y que le empezaban a hacer la burla. Y como le estaba echando el perro, estaba tratando de conquistar a un pinche, a una trans. Y pues bueno, así pasó, así le pasó a mi amigo. A mí no me crees. El amigo es él. Así me contaron que estaba tratando de enamorar a un travesti. Sí, señor. Ese es el mismo. Para la suerte de los trans, aquí en Estados Unidos, no corren peligro. Lugares como Perú, Ecuador, allá los matan. El simple hecho de ser transexuales. Independientemente ellos digan que es una mujer encerrada en el cuerpo de un hombre, yo creo que cada quien es libre de hacer con su vida lo que quiera, con su cuerpo también, pero definitivamente, no, un trans creo que no, en ese tema no entro, no opino, porque la realidad es que soy el tipo conservador que creo que para eso es la mujer, ¿no? Entonces, quien quiera tener algo con alguien así es su decisión, pero al menos personalmente, los trans no deberían ser parte de la sociedad, y no quiero ser discriminativo, pero es mi forma de pensar, mi opinión muy personal. Ese tema de los trans es un poco delicado, pero mi opinión sincera es de que es una enfermedad mental. ¿Por qué no pueden ser gays normales? No que quieren vestirse como mujer para meterse a los baños de las mujeres y estar ahí con las niñas. Eso es pura perversidad, eso es una enfermedad mental. Hola, aquí el licenciado reportándose. Que los hombres tacaños dan asco. Sí, yo pienso que eso puede empezar muchas mujeres. Sin embargo, cuando uno de hombre es tacaño en lugares públicos, eso es porque cuando uno encuentra la mujer que de verdad vale la pena, es ahí donde uno gasta su dinero, su platica. Entonces uno es conservador con el dinero para gastárselo con la chica que sí vale la pena, la mujer de uno. Él se quedó con deseo de hablar. Y usualmente esos hombres que le llaman comúnmente tacaños, lo que son es inteligentes, son conservadores, cuidan su dinero para luego invertirlo y darle un buen futuro, no solo a su mujer, sino a su familia. Así es que sí. Es que hay muchos trans que le quitan dinero a los hombres. Opinión diferente a lo que opinan algunas chicas, pero a la larga uno está viendo hacia el futuro, está viendo más adelante, no en este momento, en quedarme sin un dólar en la bolsa para ser felices. Mira, entonces, mira, lo que pasa es, de todo lo que yo he escuchado ahí, a todas las personas que yo he escuchado, el señor que hizo el cuento, él muy afanado con su cuento. Marisol, déjame explicarte algo. Todo es una mentira, no te mientas, el del cuento eres tú. Es el mismo que dijo que el amigo, que el amigo. ¿Por qué has contado ese cuento con un amor y con una risa? Muy grande la risa esa. Eso definitivamente no te Señores, mientas. Esa es la razón por la cual yo no tomo cerveza, porque eso te hace bajar la guardia. Ya veces, no, mi amor, ese personaje, que hombre, aunque esté borracho. Ese personaje que se creyó, o sea, es como de la carretilla que dice, ¿para dónde me llevas? Ya te traigo, pues ya lo clavaron. No, para nada.
El hombre está, que es hombre. No, con, ¿cuál hombre? Mírame, hay otro dicho del ejército. Del ejército. Ahí te va, ahí te va. Escucha. Es del ejército. Es igual que la mujer. La, el que borracho lo hizo, Buenizano lo pensó. Hasta Buenizano lo hace. Es. Te voy a decir de una de algo que pasó, de algo que pasó, que me contaron del ejército que sucedió. Estaba un sargento y el soldado. El sargento le dice al soldado, no, pues ahora vas a clavar. Y luego le dice, señor, ¿quiere que le ponga a aceitito? Y dice, no, póngale grava, cabrón, que se está cogiendo un hombre. Dios mío, por los clavos. Dios, no, es que hasta, Timón de este barco. A mí me incomoda que tú lo seas y que le estés mintiendo a un hombre para llevarlo a la cama. Para mí eso sí está mal. Si tú eres, dilo delante de todo el mundo y que todo el mundo sepa. Punto final, ya. Si al final es que la verdad, lo que yo siempre le he dicho, el cualquiera que da el ojo de payaso al asterisco, sea hombre, sea mujer, se vuelve una adicción. Y les voy a decir algo, no solamente los hombres que se visten de mujer, también hay mujeres que se visten de hombre que engañan. ¿Cómo? Que uno sabe que, o sea, uno se da cuenta, pero hay mujeres que se visten de hombre y hay que mirarlas detalladamente para saber que son mujeres. Mira, Cristal, ¿sabes un mujer para que cómo se define cuando es cabrón? Tú dices, ¿por qué? Porque una mujer que se hace lesbiana, que se viste como hombre y todo, y que no más le gustan las mujeres, uh-huh, y que ya no siente atracción física por un hombre, pide un hombre y convence a esta lesbiana para que otra vez le guste la mazorca o le guste el chorizo y la clava a esta lesbiana, ese hombre es cabrón. ¿Por qué? Porque tuvo labia y pudo despertar ese instinto de la mujer que estaba dormido. Yo lo dudo. No, digo, te estoy diciendo que es cabrón yo ese hombre. Yo lo dudo. El que se mete ese mundo no sale por de eso, ese mundo. Lo dudas. Dicen. No, de hombres sí. Hombres que dan el asterisco, que pierden el asterisco, ya no vuelven. Pero una mujer que se vuelve del otro bando, que busca mujeres, llega un hombre. Y tampoco sale, mijo, ¿no? Pero llega un hombre. Hay muchas mujeres que se visten de hombres. Son masculinas que parecen más machos. Sí, pero hay hombres con fantasías que quieren a una mujer vestida de hombre. No. Yo he visto en la televisión cómo. Hay hombres en las con parejas, fantasía. Imagínate. Hay hombres con fantasía que les gusta ver a mujeres vestidas de hombre. ¿Tú lo has dicho? No, ese es gay. En las parejas, o sea, tú puedes estar con tu pareja y qué puede ser el fetiche de ustedes. Ese es gay, mi amor. El hombre. El hombre que quiera que la mujer se le vista de hombre es gay. Imagínate tú, Cristal. Es gay, encerrado. No, yo no me imagino nada. Cristal. Yo no me imagino nada. Cristal, imagínate, te llegas a un punto en que te. Por enamor, como tú dijiste en el programa eso anterior. Por amor, haces lo que sea. Por amor, haces lo que sea. Por la puerta trasera. Vamos a decir que estás con tu pareja, que es hombre, y Marisol, el hombre te dice a ti, no, ¿sabes qué? Marisol, ponte mi ropa. Marisol. Te dice Cristal. Te dice Cristal, tu novio, ponte, o tu esposo, ya en confianza, enamorados, te dice, ponte mi ropa y yo me pongo tu ropa. Pero al final hacen el acto que van a hacer. O sea, ay, no, eso no va a ser erotismo. Ay, no, amigo, tú estás loco, pero ¿y esa lo que era como yo me voy a...? Es que ustedes están cerradas en la mente. Mira. Están cerradas en la mente. No. Cerrado de nada. Cerrate, voy a tener yo la puerta. Si a mí mi marido me dice que me ponga su ropa, que él se va a poner la mía. ¿Tú te imaginas yo ver a un hombre con un hilo dental rojo? Ay, no. No, pero al final, ¿sabes cuál es la satisfacción? Señores, gay. La satisfacción es que al final, al final tú vas a clavar a tu mujer. Es el final, aunque se vistan de mujer. Pero de hombre. ¿Y para qué quiere que se vista de hombre? La flecha te va a poner caliente una mujer vestida de hombre. La flecha va a pegar en el blanco. Al final Marisol, la flecha. Sal de ese eso cuerpo. Es lo importante, que la flecha Marisol, pegue en el blanco. Marisol, mira, sal de ese cuerpo. Te voy a explicar algo. A ver, explícame. Busquen al pastor para que le saquen eso. ¿Cuál pastor? A tu exorcismo. Porque el hombre que pida a una mujer que se vista de hombre es gay. Está mal. ¿Y sabes quién hace eso? Los del gobierno, los policías. Los, ¿Tipo porque los... son gays? No, no porque sean gays. Están sino porque... atrapados en el closet. Y te voy a decir algo. Me ha tocado ver en la televisión también. De que hay blancos americanos que les gusta que su mujer les pegue latigazos en la espalda. Es otra no, cosa. No, pero eso no tiene que ver nada. Déjame decir, son fantasías. Fantasías, señorita. Lo que pasa con una pareja es
Libre. Tú lo has dicho. Libre, pero. Tú lo has dicho. Pero eso de disfrazarse de un hombre. De que tú me digas a mí que me ponga los puchos tuyos, un blower, una gorrita y un short. Y que tú te pongas el hilo dental rojo mío, con un bobito así rojo, que te pinta. Discúlpame, amor, ¿usted es gay? Hay gente de ustedes que nos miran y comentaristas que lo hacen. Como yo he visto comentarios de el Gmail, no voy a decir el nombre, pero he visto Gmails que tienen nombres de mujeres que dicen yo la tengo de 9 centímetros. Como a no entender que son transexuales. O sea, miren su ortografía porque uno malentiende. Ay, no, yo me quedo loco. No, pero sinceramente yo hablo a favor. Yo solamente soy el portavoz de los gays. El portavoz de los transexuales, de las mujeres. No, pero de ya los tú vas gays, en camino. Tú estás agarrando el bus. Soy la voz del mundo. Estás agarrando el bus y tú no lo sabes. Es que yo soy la voz del mundo. Próximamente voy a venir con otro corte de cabello, de corbata como antes. Y me voy a autoproclamar la voz del mundo. ¿Qué corte de cabello, mi? Así como decente, como Chalino, así decente. ¿Qué cosa? Ponte las trencitas. Así de ladito, de librito, así como Benito Juárez. Bueno, vas a tener que te implantar pelo primero. No. Para yo, porque ya existe la luz del mundo, ahora voy a ser la voz del mundo yo. Ay, no. Próximamente. Ay, señor. Pero es la verdad, los transexuales, como me comentó Chalino hace rato, detrás de cámaras, es lo que más odio, que me mientan los transexuales. Sí. ¿Te han mentido? Yo no dije que me he metido. Yo dije que mientan, que me mientan. Han mentido. Yo no dije que... Okay. Atención, gente. Lo que pasa... Que aquí está pasando algo súper importante. Cuando yo estoy en Magic, o que estoy allí en Príncipe de Seúl o en Metrópolis, que llegan y me tiran miradas a los transexuales, pero los de volada se notan, pero llegan unos que no se notan, que no sabes, que son perfectamente hechos y que dicen que esto y que el otro, y con las manotas y la espalda, o sea, ahí es donde te mienten, o sea, que te digan, soy transexual, ok, pues no me gustan los transexuales. Pero ¿qué vas a hacer tú hablando con, o sea, no. Vete de aquí. Hay algo muy raro ahí. Eso le pasa por andar ustedes de huele. Eso mismo. Ahí detrás de todas las mujeres, por eso le pasa. Porque le gustan todas. Ven un palo vestido con una falda roja. Por eso yo no tengo problema que una mujer que me diga, ¿sabes qué? Tengo un hijo, tengo dos hijos. Coca, me digan que tiene un hijo. Ah, ya me calmé porque ya sé que es mujer de verdad. Mira, y si es adoptado. Puede decir que tiene un hijo y ser mentira. Sí, hombre. Pero que me enseñe fotos. Que sí te puedo y que te emborracha, que te enseñe fotos de cualquier niño que no sea de ella. Te emborrachas con ella, vas a la cama con ella el otro día. El tema este de la transexualidad es más común, a mi modo de vista, en los hombres que en las mujeres. Es más, los hombres que no aceptan su físico ni su género y se cambian. A las mujeres que no... ¿Saben por qué, señores? Les voy a dar el secreto porque hay más, como dice ella, más así de esa situación y más hombres que clavan a los transexuales. Lo que pasa es que porque las mujeres... Porque hay hombres que le encantan los trans. No, señoritas. Porque las mujeres la mayoría no dan el ojo de payaso. Es que yo no entiendo eso. Si tú eres hombre y tú estás casado con una mujer, la mujer también tiene que darle el regalito de vez en cuando para que no... No de vez en cuando, siempre. Mira, es que yo no entiendo eso. Todavía hay algo que a mí no me cabe. Y dice Cristal que tú estás esperando el bus. No, mi amor. Ya usted llegó a la última. Lo que pasa es que una vez que el chorizo siente que no lo dejan salir, es donde sientes la mayor satisfacción. Ay, no, Pipo, tú vas llegando. Ahora, ahí te va. Hay un dicho que dice: corta el programa. Cuando te acuestas con una mujer y tiene perrito, no voy a ser específico, pero llega un punto en que te succiona, es lo mejor, te enamoras de esa mujer. Esa es la razón que hay hombres que se enamoran de mujeres, porque es como los músculos de ahí abajo que aprietan el chorizo. Eso es lo que sucede. Lo que pasa es que hay una papaya que es tan fuerte que no deja salir el chorizo de ahí. ¿Sí me entiendes? Es lo que me refiero. Para no ser muy explícito porque me van a cortar. Ay, Marisol. Mira. Hablen con Dulce de Donio, por favor, para que lo corran. Me dejó lo que sigue. A Delfino. Yo te voy a explicar algo. Y ya vamos a ir a la seriedad. Para mí, el hombre que todos los días yo tenga que darle la puerta trasera... Para mí es gay. O sea, una vez al mes. No, mami, tampoco una vez al mes. Pero bueno.
eso debería ser como, a ver, como una cena de, no sé, de reconciliación. El postre, debería ser el postre. ¿Qué sé yo? Oh, una entonces es reconciliación. Todos los días voy a pelear contigo para que por reconciliación me lo des todos los días. Ay, no, no, esto está grave. Pipo, tú vas llegando a la terminal de guagua. ¡José, ataja! Date, mira. ¡Ataja, José, que te está del otro lado ya! No, lo que pasa es que la mujer también tiene por Detroit. O sea, ¿por qué nada más dos hombres? Dios